El Concello de Barbadás continúa con su apuesta por la eficiencia energética con la incorporación de 3 nuevos vehículos de gas licuado, una inversión de 46.000 euros realizada en colaboración con la Xunta de Galicia, en la que el Concello aporta 15.000. Pues hoy estamos en la entrega de 3 vehículos con distintivo medioambiental cero o eco, que son una muestra más de apuesta del Concello de Barbadás por lo medio ambiente. É unha aposta que xa se ven reiterado desde hai varios anos mediante a adquisición de outro vehículo previamente que tamén tiña esas características e tamén polo feito de que estamos sustituindo a iluminación no Concello de Barbadás por iluminación LED. Ben, estamos aquí con entrega de 3 vehículos que van destinados 2 a obras e un a servizos xerais. Un é un Dacia Sandero, outro un Dacia Logi e o terceiro un Renault Express. Son vehículos que, como decía antes, cumplen con todos os requisitos medioambientais actuais e que, polo tanto, insisto, inciden na aposta do Concello de Barbadás polo medio ambiente.